y disponga su corazón a recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, hermanos, iglesia del Señor que están aquí. Es un gusto poder estar aquí en este día, en esta tarde. A todas las personas que escuchan este sonido hasta donde pueda llegarles, es un gusto poder estar aquí y déjeme decirle que le traemos un mensaje de esperanza. Le traemos un mensaje que a lo mejor usted más de una ocasión ha escuchado, pero que Dios nuevamente viene a tocar la puerta de su vida, de su corazón, para traerle esa esperanza que usted necesita. Yo le invito a la iglesia que se ponga de pie y vamos a ir a la escritura. Vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, en Hebreos 4. Versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Si usted quiere acercarse, todavía le hacemos la cordial invitación a que pueda acercarse a este lugar sin ningún compromiso. Solamente le estamos invitando a que escuche la palabra, que escuche un mensaje de salvación, a que escuche una buena nueva para su vida en este día. Una buena nueva que viene a traer algo de esperanza, algo de amor, de paz, que solamente viene del cielo. Y quiero que escuchen la palabra, esta porción de la escritura que le dice en esta tarde: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Leo nuevamente la escritura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús le hace esa invitación y le dice: acércate en esta tarde. Oramos a nuestro Dios. Señor Jesús, le bendecimos en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en La Quintera, en este lugar donde hay necesidad de usted, Señor. Hemos venido a traer ese mensaje de salvación, su palabra, Señor, las buenas nuevas que son para todas las personas. Señor, sea su palabra cayendo en cada corazón hasta donde se escucha este sonido. Hasta allá, Señor, la palabra va a llegar, que penetre el corazón, que llegue a la vida, a lo más profundo, Señor, como esa espada que penetra y trae cambio, Señor, al corazón, que el fruto pueda ser dado, Señor, que se esté tratando con cada vida que está ahí, con ese que tiene necesidad, Señor, de una palabra de ánimo, de un cambio, Señor, sea con su palabra obrando de una manera especial, porque el que hace la obra solamente es usted, Señor. Nosotros somos portadores de su gracia, portadores de buenas nuevas, Señor, y a usted es la honra y la gloria hoy y siempre, Señor. Gracias en ¡aleluya! El nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Bendito Jesús. Es un gozo poder estar aquí en este día. Aleluya. Que a lo mejor para el hombre de repente uno puede hacer planes y decir: voy a hacer tal cosa, voy a estar ese día en tal lugar. Pero el Señor dispone otra cosa en nuestra vida. Y es un gozo poder estar aquí trayendo la escritura. Fíjese que brevemente le digo que conocí al Señor desde muy pequeña, desde edad muy, muy corta, muy chica de edad. Y hasta el día de hoy es la mejor decisión que yo he podido tomar. Querida persona que me escuchas, quizá podrás decir: no, pues ¿para qué voy? ¿Para qué estoy ahí? ¿Para qué me hago cristiano? ¿Para qué voy ahí con los hermanos? Siempre hay algo bueno del Señor para nosotros. Amén. El ser humano tiene necesidad. Y dice la escritura, lo que leíamos ahorita: acerquémonos pues. Siempre como seres humanos, en algún momento o etapa de nuestra vida, nos acercamos a alguien. Siempre vamos buscando algo de alguien, no a lo mejor un beneficio personal en cuanto a economía. A veces nos acercamos a platicar con alguien porque necesitamos platicar, porque necesitamos decirle a lo mejor cómo nos sentimos, porque a lo mejor tenemos una necesidad de que nos den un consejo, porque simple y sencillamente queremos ser aceptados, porque también a lo mejor en nuestra vida hay algo que no entendemos. Y queremos que alguien nos diga: mira, me está pasando esto, pero yo no entiendo, porque tú qué puedes decirme, tú cómo miras esa situación.
estoy viviendo. Y a lo mejor te has acercado a personas que no te han dado un buen consejo, que te han llevado a hacer algo malo, que te han llevado a que tu vida empeore, pero yo te digo, el Señor te dice, hey, acércate a mí confiadamente, que yo te daré el camino correcto a seguir. Yo te daré la ruta correcta por la cual tú debes andar. Acercarnos al Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Amén. Por eso el Señor nos dice, acércate a mí en esta tarde. El Señor te dice, Quintero, hasta donde escuches este sonido, acércate a mí, que yo traigo lo que tú necesitas, lo que tu vida anhela para poder seguir adelante. Hay motivos por qué acercarnos al Señor. ¿Qué podemos recibir de Jesús? ¿Por qué podrás decir a lo mejor la insistencia de esos cristianos, de esos hermanos que vienen y nos predican, que vienen y traen música y nos cantan y nos traen un mensaje? Porque el Señor nos ha mandado como embajadores de Él aquí a la tierra. Y como le hemos conocido y conocemos a un Dios que es verdadero, que sí murió, pero que al tercer día resucitó, es un Dios que es real. Es un Dios que no es ficción, es un Dios que no es cuento. Es un Dios que pagó un precio muy alto por ti y por mí. Aleluya. ¿Y por qué tenemos que acercarnos confiadamente al Señor? El ser humano, dentro de sí, dentro de su vida, tiene una sed insaciable. Y para eso nos acercamos al Señor, para que tu sed sea saciada, para que Él sacie tu alma. Déjame decirte que esa sed que llevamos por dentro, porque ese pecado que ya está viciado en nuestra vida, nos provoca una sed de llenarlo con todo lo que está a nuestro paso. Puede ser cualquier tipo de vicio, puede ser cualquier cosa que es desagradable para Dios, que tú sabes que no es correcto, algo que a lo mejor daña también tu cuerpo. Y con eso tú quieres saciar, a lo mejor con licor, con drogas, con mujeres, con muchas cosas malas que no son correctas. Bendito Cristo. Y buscas y buscas y vas allá y a otra fuente y a otra y a otra y a otra. Pero nada te va a saciar más que te acerques confiadamente al Dios Todopoderoso. Cristo llega saciando al hombre y a la mujer de una manera impresionante. Amén, hermano. Que nada de lo que pruebes, ni la mejor Coca-Cola muy helada que puedas tener, te va a saciar el alma, solamente Cristo Jesús. Amén. Él es el único que puede llegar y sanar y saciar al hombre. Amén. Él viene quitando el pecado. Jesús ilustró en la Escritura, hablando de la mujer samaritana, que ella tenía una sed insaciable. Y Jesús le dijo, si tú supieras, porque Jesús se acercó pidiéndole agua, y si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí, y la sed de tu alma sería quitada por completo, para siempre de tu vida, porque era una mujer que vivía en pecado, iba de un lugar a otro, buscando, llenándose, según ella queriéndose saciar, pero nada la pudo saciar más que Cristo. Y así está el mundo hoy, querida persona que me escuchas, así está el mundo hoy. Y déjame decirte que esto va para peor. Pero solamente Cristo puede llegar y saciar, limpiar, cambiar, transformar completamente la vida del hombre y de la mujer. Así es, amén. Por eso es necesario buscarle. En todo podemos ir a buscar, correr, pero nada te va a llenar y nada te va a saciar. Solamente el Señor Jesús. En mi casa la que inicia sirviendo al Señor es mi madre, que está con el Señor, ella no está ya aquí en este mundo. Pero cuando ella empieza a buscar del Señor, ella le ama y empieza a asistir a una iglesia y empieza a buscar del Señor, a saciar su alma de todo lo que ella necesitaba. Y déjame decirte que al tiempo pasaron años y mi padre, pues era un hombre como cualquier hombre sobre la tierra. Y él quería seguir en la vida que él llevaba pecaminosa, queriendo buscar esa saciedad para su vida, hasta que llegó el día en que tuvo un encuentro personal con Cristo, y eso vino a transformarlo y a cambiarlo por completo. Solamente ese encuentro con Cristo pudo saciar esa sed que él tenía. Pero alguien tiene que empezar. ¿Me podrás decir no? Pues sí, qué fácil es decirlo. Y yo te lanzo el reto, ¿y por qué no empiezas tú?
Porque alguien tiene que empezar en casa. En mi casa empezó mi madre y mi padre al tiempo vino a los pies de Cristo y le sirvió al Señor y él está con él en el cielo. Aleluya. Alguien tiene que empezar. Alguien tiene que hacer brecha. Alguien tiene que hacer esa la llave. Y Dios te está hablando a ti. En tu familia, en tu casa, donde tú vives, tienen esa necesidad. Hoy es el día para que tú vengas y te acerques confiadamente al Señor, al trono de su gracia. ¡Aleluya! Solamente Él. Viví una juventud dentro del Señor. Y déjame decirte que muchos me decían, cualquier joven que me escucha por ahí, déjame decirte que me decían, pero ¿cómo puedes estar ahí y desperdiciar tu juventud en una iglesia cristiana? ¡Qué aburrimiento! ¡Santo! ¿Cómo? Déjame decirte que ha sido lo mejor que yo he hecho. ¡Aleluya! Porque nada de lo que la juventud hoy en día, y que hoy la juventud está peor que años atrás, nada de lo que está ahí, te va a llenar y te vas a hacer como solamente lo hace Cristo. ¡Sí, Señor! Solo traes siete, solo traes amor, solo traes esperanza, traes muchísimas cosas terribles. Porque solamente Dios llena el corazón del hombre. ¡Toca, Dios! ¡Gracias! ¡Pruébalo y verás! ¡Prueba a Cristo y verás que vendrá a saciarte! Y se quitará todo eso que estás tú buscando, eso que tú anhelas encontrar. Aquí está el saciador en esta tarde. ¡Aleluya! Aquí está el que llena el corazón, el que llena el alma, el que la limpia. Aquí está, porque no somos nosotros. Es el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Amén! Él pagó ese precio por ti. Ahí está esa sangre todavía como esa fuente inagotable donde viene y está saciando y saciando y saciando y llenando nuestras vidas. Así ¡Aleluya! Quiere el Señor hacerlo contigo. Amén. ¡Aleluya! Él no se cansa. Precioso Jesús, aleluya. También, ¿por qué debemos acercarnos al Señor confiadamente en esta tarde? ¿Sabes por qué? Porque acercarnos a Él al momento que venimos, si tú tienes una aflicción, esa aflicción será quitada de tu vida. Amén, amén. Por eso le servimos y le amamos, sin agradecimiento, pero sabemos que Él es el que hace todas las cosas en nuestra vida. Aleluya. ¿Qué es una aflicción? Un problema, una tribulación, una enfermedad, cualquier problema, lo que sea que tú estés pasando, cuando vienes a Él, el Señor viene y la quita. Cualquier sufrimiento, Él viene y lo toma y te da respuesta en medio de ello. Amén. La Biblia nos habla acerca de un hombre. Quizá a lo mejor alguien que escucha este sonido puede decir, yo he escuchado esa historia. Pues déjame decirte que ese hombre se llamaba Job. Y este hombre lo tenía todo, tenía su familia, tenía ganado, era un hombre que tenía posesiones, pero le llegó el momento del sufrimiento.